thank you Y a nivel de noticias, de qué está hablando el país y el mundo. La voz de América reporta que en Nicaragua la dictadura va a liberar a 1.500 delincuentes más. Y digo esto porque todos, no, no, no es un asunto peyorativo ni despectivo, es porque todos los que están en las cárceles han cometido delitos. Por tanto, son delincuentes. Los van a liberar, ¿por qué? Porque están cumpliendo 45 años de haber llegado al poder a través de la estafa, Eso, esa estafa que se convirtió en revolución cuando derrocaron a Somoza eh, en julio del 79. Veamos cómo lo informa la voz de América. En julio, Nicaragua conmemora el 45 aniversario de la Revolución Popular Sandinista. Como parte de los festejos, el gobierno de Daniel Ortega anunció la liberación de 1.500 reos comunes como un gesto humanitario. Reconocemos el derecho de personas que por distintas razones han cometido errores. Esta decisión ha sido cuestionada por abogados y defensores de derechos humanos, pues consideran que la excarcelación de los reos no cumple con el debido proceso jurídico. ¿De 2500? internos que están poniendo en libertad descaradamente dijeron que eran en salud a la revolución sandinista, ¿verdad? Y la ley no contempla nada de eso. Según varios estudios de organismos de derechos humanos, algunos de los reos que son puestos en libertad vuelven a cometer delitos, como el caso de Kevin González, quien privó de la vida a un estudiante universitario. Varios de estos presos comunes liberados Prontamente se han visto involucrados varios de ellos en delitos, incluso en crímenes. Sin embargo, la vicepresidenta Rosario Murillo defiende el derecho de los exconvictos a iniciar una nueva vida. En la última década, más de 30.000 reos comunes han sido liberados por las autoridades bajo el mecanismo de régimen de convivencia familiar. Donaldo Hernández, voz de América. Y como he dicho en otras ocasiones, no se trata de condenar para que la gente eh, no tenga otra oportunidad, porque todos merecemos otra oportunidad. El tema es el manejo que la dictadura hace de estas personas que cometieron delitos y que los sacan de las cárceles a gusto y a antojo, sin un proceso como debería hacerse como se hacía en el pasado, sino porque a Ortega ya murió Murillo les roncó y así eh, lo hacen, es decir, para manejarlos y tenerlos a la... La, al alcance, si necesitan eh, de fuerzas y, y gente que es inescrupulosa y que no tiene, no le tiene el pulso para, para atentar contra la vida o contra la integridad de las personas. Fíjense bien que, que estos datos. Para que vean ustedes por dónde andan las cosas y por qué la delincuencia está en lo fino en Nicaragua. Porque bueno, aquí están eh, las cifras que, que, que indican eh, lo que está pasando. Entre el 2014 y el 2022. La dictadura eh, liberó a 38.540 prisioneros. Oiga bien, entre el 2014 y el 2022, para un promedio anual de 4.280 órdenes de libertad, de condición eh, de libertad condicional decretadas directamente por eh, el dictador Ortega. Este año. El 30 de mayo fueron 1.500, doña Díquel, por el Día de las Madres. En el 2023, en todo el año, fueron 7.630 en todo el año. Entonces, 38500 entre el 2014 y el 2022, más los 1500 de este año, del de Día de las Madres, más los mil, ahí son 40.000 prácticamente. Más los 1.500 que están liberando por la, revolu por la revolución sandinista. Ahí tenés 41.500, más 7.600 en el año 2022. Estás hablando de arriba de 48.000 personas que han sido liberadas por la dictadura al arbitrio y a discreción de lo que han decidido los tiranos. Muchos de ellos han reincidido eh, porque son personas que no aprenden. Eh, yo conozco más de una persona que ha estado en la cárcel, sale y vuelve, sale y vuelve. ¿Por qué? Porque su vida ha estado rodeada lamentablemente de situaciones eh, que lo invitan a buscar la vida fácil, a ganarse el dinero fácil. O son violentos, o y cuando digo el dinero fácil, hablo de robos, hablo de narcotráfico, hablo de, de meterse en ilícitos que les generan plata fácilmente, entre comillas. ¿no? Entonces, imagínense ustedes por dónde están las cosas. Desde el 2014, más los 1500 de este año, más de 48 mil delincuentes en las calles. Y no es que no tengan otra oportunidad, o no merezcan otra oportunidad. Es porque la dictadura lo maneja a su gusto y antojo y desde la perspectiva política, para tener a un ejército, oiga bien esto, un ejército de personas, porque son los que han sido liberados. ¿Y sus familias qué hacen? ¿Qué hacen la familia el de esos 48 mil? Agradecerle al comandante y la compañera y decir, bueno, aquí estamos. Cualquier cosa que necesiten de nosotros, ahí vamos a estar. ¿Por qué? Porque nuestro Papa, porque nuestro hermano, porque nuestra hermana, porque nuestra hija. Nuestra nieta ha sido liberado gracias a la bondad, a, la magna, la magna, eh, a lo magnánimo, para no hacer más larga la palabra, gracias a lo magnánimo que es eh, Ortega y a lo magnánima que es Murillo. Así quieren venderse, como magnánimos, la delincuencia en lo fino en Nicaragua. Y hablando siempre de eh, cárceles y hablando de derechos, eh, muy mal están pasando 50 secuestrados políticos de la dictadura según eh, han informado el grupo de reflexión de excarcelados políticos grex un comunicado que ustedes van a tener en pantalla indica que eh, las condiciones son eh, muy malas ¿verdad? Eh, que la comida eh, que le racionan la comida muchísimo además que no le respetan la, la privacidad la mala atención médica eh, no es especializada, no asumen con seriedad los riesgos de vida de los rebos porque se les dice, miren, estas personas están pasándola muy mal y pueden morirse, creen que es exageración. Los medicamentos que les llevan sus familiares, les entregan pastillas una por una y no eh, les entregan los frascos para que las personas eh, se traten, ¿verdad? Sus eh, padeceres en tiempo y forma y de la debida manera. Eh, eh, Miren esto, los hoyos para hacer sus necesidades están taqueados, hay pésimas condiciones higiénicas, sanitarias, y eso provoca pues, eh, mayores riesgos de la salud. No han tenido visitas conyugales, las visitas ordinarias las, las restringen a un, un periodo más corto, eh, no pueden hablar por teléfono con su familia, las requisas son continuas y dos veces al día con una excesiva presencia de uniformados, eh, de los pilotes que generan tensión en la vida del proceso. La presencia de uniformados, de estos apilotes, haciendo ejercicio desde tempranas horas de la mañana y noche en áreas aledañas a la galería, a la galería gritando vivas al comandante y, y amenazando a los supuestos enemigos. Esto les genera lógicamente estrés y afectaciones psicológicas y no tienen acceso a ninguna biblioteca, ningún material escrito o audiovisual. No hay talleres para actividades productivas, educativas. Es decir, una situación. Definitivamente eh, complicada. Por eso denuncian esta situación y le piden a una señora que se llama Rosa velázquez que por múltiples vías dice, hemos confirmado que ha estado actuando como virtual responsable de esta galería a que cumpla con la ley. Hay que recordar tratar al otro como le gustaría que nos trataran. Y es parte de lo que han denunciado los eh, por lo menos 50 secuestrados políticos. Ahora mismo el. Monitoreo Azul y Blanco está ubicando el número de, de secuestrados en 147. 147 secuestrados políticos es lo que eh, dice la, el Monitoreo Azul y Blanco que tiene la dictadura a estas alturas. Dice Doña, dije que tenemos 200 me gusta. Hay que subir con los me gusta, hay que subir con los me gusta y hay que subir con los me gusta, porque sus me gusta nos ubican siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Cada uno de sus me gusta lo apreciamos muchísimo, por eso siempre le invitamos a que eh, eh, nos acompañe en esta dinámica. Recuerde que Nacatamalnica Nika es su mejor opción para comer, eh, para saborear eh, la comida. 100% nicaragüense acá en Estados Unidos o en Canadá. 786 488 55 53 es el teléfono que debe marcar. O vaya al código QR que tiene en el banner para entrar al menú y usted despache hermoso, despachese bonito y coma riquísimo. Lo que NacatanmalNica.com le ofrece es el sabor 100% nicaragüense. Sabor 100% nicaragüense. Yader Morazán eh, ha denunciado en sus cuentas de X la desaparición forzada de una señora que se llama Evelyn González Betancur, que ha hecho el papel de jueza noveno de Distrito Civil de Managua y su familia. O sea, es decir, la señora que hacía el papel de jueza, su esposo y su hijo, que era cronista deportivo de... El Canal 8 de la dictadura, todos están desaparecidos. Dicen los, los mensajes de, de ya de lo siguiente. Hoy, esto fue ayer, hoy se cumplen cuatro días de la desaparición forzada de la juez noveno de distrito civil de nombre Evelyn González Betancur y su familia. Ella fue secuestrada de su despacho judicial el viernes 12 de julio del 2024 por parte de miembros vestidos de civil. Que para poder acceder hasta el segundo piso donde estaba ubicada su oficina, los secuestradores se identificaron como policías con los guardas de seguridad del complejo judicial central de la capital, y así pudieron llegar hasta la sede judicial y llevársela con rumbo desconocido. Además, ese mismo día fueron secuestrados su esposo de nombre José Adalberto Rayo Espino y su hijo y su hijo. Eh, Fernando. Fernando Rayo. Que es el cronista deportivo que trabajaba para el Canal 8. El primero era juez suplente de su motos y laboraba para, eh, de asesor, como asesor legal. Y el segundo laboraba como cronista deportivo del Canal 8, lugar donde no ha vuelto ni ha informado de su abandono laboral. Tampoco cubrió la pelea del boxeador Chocolate González, pese a que fue a retirar su credencial de prensa, tal como lo expresó el expreso político Miguel Mendoza en su cuenta de Facebook. La jueza Betancourt tenía más de 30 años haciendo carrera judicial y aportando con profesionalidad, la formación de jueces y la formación de leyes en materia civil. Además, fue una profesional a la que no se le conocen escándalos de corrupción ni de represión. No obstante, en complicidad a la represalia en su contra por parte del gobierno, ya los magistrados de la corte firmaron su destitución sin proceso. Por otro lado, los usuarios se preguntan, ¿cómo quedarán sus procesos en marcha los que llevaba la jueza? Betancourt, que ustedes van a ver en pantalla las imágenes de quién es esta persona, la que está en el círculo, lógicamente, es eh, Evelyn González Betancourt. Y aquí hay otras imágenes donde aparece eh, en la radio, ¿verdad? Dando declaraciones, pero se encuentra secuestrada. Aquí son los tres que están desaparecidos. Estos tres están desaparecidos. Aquí está la jueza, su esposo y su hijo. Su hijo, que como les digo, era cronista deportivo de Canal 8, y hasta donde tengo entendido, también tenía una relación con una colega periodista que no trabaja para la dictadura y que forma parte de los medios independientes. Hasta esto, o sea, hasta este momento, es lo que se sabe de esta situación y sigue eh, la dictadura tragándose, eh, tragándose y atragantándose, mejor dicho a todo aquel que eh, le parece que debe hacerlo. Saturno se sigue comiendo a sus hijos. Así es, ni más ni menos. Por otro lado, las organizaciones de derechos humanos denuncian un aumento de la violencia en contra de los pueblos indígenas y afrodescendientes en Nicaragua. En lo que va del 2024, han documentado más de 600 casos de violencia. Veamos lo que dice. La voz de América en esta nota que han compartido más temprano. Durante una audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organizaciones sociales denunciaron que los pueblos indígenas nicaragüenses siguen siendo víctimas de los invasores en la costa caribe del país. Esto es una, un claro mensaje de abandono que tiene el Estado nicaragüense. Durante el primer semestre de 2024, el Instituto Raza e Igualdad y otras organizaciones de la región documentaron un total de 643 casos de violencia, incluidos los homicidios de cuatro indígenas. Entre estas violaciones podemos mencionar tanto quema de viviendas, eh, asesinatos, eh, violaciones sexuales contra mujeres y niñas, eh, amenazas, secuestros, torturas. El Estado de Nicaragua estuvo ausente durante la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hasta el momento no se ha referido a las denuncias de violencia contra los pueblos indígenas. Amaru Ruiz, activista por los pueblos indígenas, explica que el Estado no tiene políticas públicas para frenar a los invasores. No hay una voluntad política para entender los procesos de eh, conflictividad que ha habido en esos territorios, sobre todo por los procesos de invasión eh, eh, de colonos a, a territorios indígenas. Mientras tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido al Estado establecer un diálogo con los pueblos originarios para frenar la violencia de los invasores. Donaldo Hernández, voz de América. Es lo que indicaba la Voz de América sobre cómo se han documentado en solo el año 2024 más de 600 casos de violencia en contra de los pueblos originarios. Recuerde que la muerte está ahí, ¿no? Hay que estar listo para enfrentar este momento. Y Don Mario Vallecillo le está esperando que usted obtenga su plan de asistencia funeraria Assure for Life con más de 70 años de experiencia en servicio de asistencia funeraria. Tiene cobertura para Estados Unidos, para Centroamérica, Sudamérica, México y el Caribe, excepto Cuba. Ahí usted ve las tarifas, la tarifa regular de. que aplica en 45 estados de Estados Unidos y Washington DC. Y también la tarifa especial que aplica en la Florida, las Carolinas Norte y Sur, Nueva York, California y Puerto Rico. Son planes que protegen hasta siete personas e incluyen, en el caso de. que, que esto se da muy comúnmente, ¿verdad? Las personas que. Fallece en otro país y hay que repatriarlo. Esto está cubierto eh, en los planes que usted decida obtener. Llame al teléfono 305-439-6524. Don Mario Vallecido y su equipo le ofrecen las diferentes opciones. Ahí está el plan de asistencia funeraria. Son tres opciones, ¿verdad? Y usted puede eh, decidir cuál de ellas le conviene más para brindarle tranquilidad a usted y a su familia. Elija la mejor opción para un sólido plan de asistencia 305-439-6524, porque la muerte está ahí y hay que estar listo para enfrentar este momento. Y con un plan de asistencia funeraria de Assure for Life, seguramente usted tendrá un peso menos, ¿verdad? O un, eh, un problema menos en su camino. Ayer Ortega apareció salió de su sarcófago. Y es increíble, doña que, Amigos, yo cada vez que puedo insisto en esto porque en los países donde la democracia funciona, el que ocupa el, primer, el cargo del primer ciudadano, que en este caso el que usurpa a Ortega por la fuerza y por la violencia, a través de los fraudes y los sainetes, es el que está obligado a respetar la ley en primer lugar. Ortega le vale un comino esto, ya lo sabemos, ¿no? Pero fíjense ustedes, Ortega desaparece por semanas, nadie sabe lo que está haciendo. Se va a meter a un cuarto ahí a, a hacer sucesiones onanistas, eh, a autocomplacerse con lo que sea, y de pronto por alguna de estas estupideces de las fechas que, 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 que le gusta salir del sarcófago, se digna a darle la cara a su fanático y al pueblo de Nicaragua al que tiene oprimido eh, por la violencia y por la represión. Pero, ¿a quién le rinde cuentas Ortega? Todo ese tiempo en el que está de un anista, usted se imagina, por un momento, nada más, amigo, piense usted que usted se vaya, o se llega al trabajo, lo ven una vez al mes, o cada dos meses, y se aparece y le siguen pagando como que nada. Qué rico debe ser eso, ¿no? Qué rico debe ser eso. O sea, llegás, supuestamente estás trabajando, y cuando llegas solamente haces, te dedicas a hablar estupideces y, 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 y sacás. Discursos repetidos, 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 asfixiantes y sofocantes, como siempre, repitiendo lo mismo y yendo, yendo al mismo punto siempre. Y la gente dice: ¿Y este tipo qué hace el resto del tiempo? Y bueno, se supone que Ortega gana cuánto añade? el 3.200 dólares, cosas que yo no creo. ¿verdad? Pero vamos, pongámosle que fuera cierto ese, ese salario, que no lo es. ¿Qué hace por los 3.200 dólares? O sea, desaparece, no hay nadie que le pregunte, cuidado si le atreve, se atreve a preguntar dónde está el comandante, qué está haciendo y, quién, y, y cómo nos puede rendir cuentas del trabajo que está haciendo. No, no, no por, por eso. Yo sé que no trabaja, que ¿no? le acabo de decir que es un oranista por excelencia, pero estoy diciendo que estoy, estoy tratando de ubicar a nuestros seguidores. En lo que implica eso, debería estar trabajando. Porque yo recuerdo a don Enrique Bolaño, no era monedita, monedita, de oro para caerle bien a todo el mundo. Pero don Enrique estaba en la presidencia y se sabía qué estaba haciendo, a qué hora entraba, a qué hora salía y todo. El corrupto alemán ahí andaba de un lado para otro, pero se miraba qué estaba haciendo. Ahí andaba. Pero Ortega se desaparece. ¿Verdad? Se pone a ver Netflix, a ver series para ver cómo, cómo aprender de las series, para ponerlo en práctica. ¿Verdad? Lo, el, el, el narcotráfico, lo, lo, los crímenes extrajudiciales, las ejecuciones, todas estas cosas que pasan, en la, que están muy de moda en la, en, la, en la serie de Netflix. Uno dice, bueno, ¿este tipo recibe un salario por estar de holgazán, rascándose el gancho de los pies, eh, eh, haciendo cualquier cosa? Y sale, cuando sale es así la misma estupidez, la misma barrabasada. Increíble, ¿no? Pero bueno, hago el, hago el paréntesis porque siempre es importante que le hagamos ver a la gente que ese holgazán debería estar rindiendo cuenta. En un país serio, la Contraloría lo llama, venga a ver, señor, la Asamblea lo llama, venga a ver, usted qué se hace? ¿Qué se hace usted el resto del tiempo que no lo vemos? ¿Por dónde anda? que informe qué es su trabajo? ¿Qué está haciendo? En un país serio, Nicaragua no es un país serio porque lo ha convertido en una caricatura, Ortega. Es una finca que responde enteramente a sus designios porque lo ha impuesto así por la fuerza. Pero bueno, tengo que hacer énfasis en eso. ¿Por qué? Porque es el impuesto del nicaragüense el que le paga a ese holgazán y a la camarilla. De ampones que le acompañan su salario. Y vuelvo y repito: en un país serio y democrático, lo llaman. Miren lo que pasa aquí, se lo pongo así rapidísimo. ¿Qué es lo que se está diciendo, doña que el del presidente Biden? Tiene un problema, ¿no? La edad. Eso es serio. Porque de pronto, el que está al mando de una nación debe responder por sus actos. Y. Si está incapacitado, pues tomar una decisión al respecto. En el caso de Ortega no está incapacitado todavía. Pero en una nación seria le preguntarían, usted solo piense por un momento, en estas circunstancias, usted, amigo y amiga que nos están siguiendo, que el presidente Biden se desapareciera mes y medio. Mes y medio, doña el mes y medio, un mes, dos semanas, una semana completa que no aparezca el presidente de los Estados Unidos. Es un escándalo un escándalo, porque se debe a los ciudadanos, se debe a la nación. Inmediatamente comienzan desde el Congreso, desde el Senado, ¿y hey, qué pasó? ¿Y el presidente qué se hizo? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Está vivo? ¿Está muerto? Y además, si está vivo, ¿qué está haciendo? ¿En qué está trabajando? Hago énfasis porque no podemos perder de vista que nos, nos han acostumbrado. O nos han querido acostumbrar a que eso es normal. Que Ortega se desaparezca, que le haga lo que él quiera, que lo que le ronque, no importa. Que haga lo que quiera, no. Por eso, es que a veces nadie que sí, si es que lo miramos normal, pero no es normal. No es normal. No es normal que un tipo que ocupa un cargo, en este caso por la fuerza, por, 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 porque se le antoja, mantenerse ahí. Se pierda de la vista pública y no le rinda cuenta a nadie. Ahí está, hace cínica todos los mediodías, que es la que parece que sí trabaja. ¿verdad? Eso, pensando en cómo hacerle mal, esta, esta malvada. Pensando en cómo, cómo hacer mal. Pero ella está todos los mediodías mandándole saludos a la gente de parte del comandante. ¿Y el comandante dónde está? ¿Qué está haciendo? ¿En qué trabaja? ¿Qué hace? ¿En qué, se, en, en, qué se, ¿En qué se? mete y dónde se sale? Dónde, ¿Dónde entra y dónde sale? ¿Qué cosa. Ah, es que el, el general no tiene quien escriba. No, pero es que eso El, el comandante no tiene a quien le reclame. Es quien le reclame? No tiene quien le reclame dentro de Nicaragua. Hey, de nuevo, vuelvo y repito, institucionalmente lo que hace es incorrecto. No puede desaparecerse una persona y estar hasta dos meses, ha estado sin que nadie sepa dónde está. Y comienza la especulación que si sí está vivo, que si sí está muerto. No. Ellos son los que lo, hacen, lo echan a andar para que... Ah, puede no, no, no. A ver. ¿Cuándo Nicaragua va a salir de este oscurantismo? Yo no me imagino, es que yo vuelvo a ir para atrás. Me recuerdo mis tiempos de reportero en el periódico. No me imagino a ese frente sandinista hubiese ardido Troya. Si Arnoldo Alemán o Enrique Bolaños o Doña Violeta se hubieran, se hubieran desaparecido dos semanas, un mes, dos meses, ni que se diga. Ellos mismos. Sí, ey, ey, ey no, 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 declaremos incapacitados a este tipo. Ausente, en ausencia. Y la ley lo dice. Ah, pero no, como es un tirano, es un dictador, y los que están en las instituciones obedecen ciega y perrunamente a sus designios, nadie le pregunta. Pero bueno, el punto es que ayer apareció nuevamente, después de estar, salió de sus, de sus cuartos, donde entra en las sesiones de unanimismo y eh, a tragar unos buses de los chinos para seguir con su business de, de recibir buses en calidad de donación o en préstamo y se los vende más caro a los transportistas y los babosos de los transportistas les aplauden por, por, por hacer negocios con ellos. Es una cosa eh, ridícula, pero así es, ¿no? Bueno, entonces en ese acto dijo que le estaba ordenando a su asamblea porcina, es decir, a sus minions eh, de, de la asamblea porcina, a, a aprobar rápidamente un decreto en el que declara a la juventud de Nicaragua como patrimonio nacional. ¿Cuánto descaro del que mandó a matar a los jóvenes? Veamos. En el día de hoy hemos ya desde la presidencia enviado a la Asamblea Nacional para que mañana la Asamblea apruebe que la juventud... Nicaragüense es patrimonio de la patria. Toda la juventud, sin distingo de ningún tipo, toda la juventud es patrimonio de la patria. Sin distingo de ningún tipo, ¿cuánta hipocresía la de este eh, criminal, matón, eh, asaltabancos y delincuente Ortega? ¿Eh? Para él, la juventud que existe son los pandilleros de la juventud sandinista. Esa es la juventud de Nicaragua, los demás no existen. Y estamos claros de que así es, ¿no? No hay donde perderse, no hay donde perderse. No existe más juventud que la juventud sandinista, es decir, los pandilleros de la juventud sandinista. Y hoy, obedientemente, ¿verdad? Los porcinos de la asamblea aprobaron los 91, 91, oiga bien, y aquí es donde uno dice, a ver, esto del PLC, no tienen la más mínima de las vergüenzas. Porque son incapaces siquiera, siquiera de disimular y decir, bueno, ¿cómo se le ocurre que nosotros vamos a declarar a la juventud eh, nicaragüense un patrimonio cuando ustedes lo mandaron a matar en el 2018? No, no son capaces de eso. Aquí está este espantapájaros, eh, Carlos Emilio López, eh, que fue el único que habló, doña que Hoy que se aprobó eso en la Asamblea Porcina, el, este eh, Mezuelas, este espantapájaros de Carlos Emilio López, fue el único que habló. Nadie más. Como que dice, no atrás mucho el asunto. Y aquí Carlos Emilio lo que hace es reconocer que en los 80, los jóvenes, los jóvenes nicaragüenses en los 80, fueron los que pusieron la sangre, la vida y la sangre. Para sostener en el poder a una revolución que fue una estafa, que fue un embuste, que fue una gran mentira para todo el país. Fue la juventud nicaragüense quien logró sostener la revolución en su primera etapa. Y las grandes conquistas que alcanzó la revolución en su primera etapa fue gracias a la participación y al protagonismo de los jóvenes. La juventud también fue, fue quien lideró la defensa de la revolución frente a las agresiones del imperialismo norteamericano. Esta ley le hace honra, le hace mérito, le hace un reconocimiento a los cachorros de Sandino que en los años 80 de manera valiente, de manera entregada, defendieron nuestra revolución. No fue ningún hijo de este espantapájaros el que murió en la guerra, ninguno. Ninguno. Es más, él mismo con su vocecita eh, eh, almibarada, se, seguramente fue de los que se escondió para ir al, seguro, al servicio militar. Este delicadito Carlos Emilio. Ninguno de sus hijos, ni él mismo, no tenía hijos en ese entonces, ni él mismo estaba en disposición. No sé, doña, de que él no me haga hablar de más, por favor. Ahí me quedo con Carlos Emilio, el delicadito. Ah, me quedo con el delicadito. Y lo dice abiertamente, dice que la juventud fue la que enfrentó a la juventud. La, la mandaron a morir a la montaña como carne de cañón no fue la juventud la que voluntariamente decidió ir a la montaña a ofrendar su vida, sino que la montaban a la fuerza. Los chips de prevención aparecían por cualquier lugar, los chavalos los montaban y vamos, no, 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 y no importaba lo que lloraran las madres. Entonces aparece ahora este espantapájaro, este rastrero, porque es de los más rastreros que hay. Carlos Emilio López. Hablando de la gallardía de la juventud, sí, no fue ningún hijo el que ningún hijo tuyo, ningún hermano tuyo el que murió. Salamero, lisonjero, coprófago. No, no fue ninguno de ellos. Ni vos mismo. Te escondiste seguramente en los 80. Y andás el montaje que querrás, ponerte un uniforme y con un fusil, hacer lo que vos querrás. Nadie te va a creer, vocecita. Claro, es bien fácil venir a lavar a la juventud cuando no te tocó sentir de cerca el dolor de perder a un ser, a un familiar, a un pariente. La, la juventud, gran y la juventud no necesita que ningún decreto nadie que si la juventud es un patrimonio porque sí de un país. No es necesario que parezca ningún decreto, pero este adlatter. de Carlos Emilio López, como les digo, fue el único que habló, el único que habló. Ah, y por eso les digo que fueron 91 votos a favor, 91, incluidos del PLC. Pero esta señora, eh, la tal María Aide Osuna, que es la presidenta del parasitario y corrupto Partido Liberal Constitucionalista, jura y perjura. Que ellos son eh, el partido más organizado y que es una verdadera oposición. ¿En qué momento alguien hoy, de cara a lo que pasó en el 2018, alguien del PLC dijo: ¿Sabe qué? Esto es una hipocresía completa. Ustedes mataron a los jóvenes. No vamos a votar. Por lo menos para hacer el, el, el parapeto, ¿no? No, 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 no. Chepón y el otro hermano de ella, Julio Zuna. Salieron de las cárceles de la dictadura gracias a un acuerdo con esta señora. Acuérdense, Chepón y el Palidejo, Julio Zuna y las cédulas para los narcotraficantes. Acuérdense, no es jugando. Aquí ella dice, sí, que son el partido de oposición de verdad en Nicaragua. Como presidenta nacional del PLC, puedo decir que no existe en Nicaragua. Otra organización política de oposición que tenga la experiencia, conocimiento, organización, fogueo electoral, mística y presencia nacional organizada, activa y cívica, que sí lo tenemos únicamente el partido de oposición, Partido Liberal Constitucionalista, el PLC. Es un descaro absoluto porque el PLC lo que ha servido es para que Ortega se mantenga en el poder. Desde Arnoldo Alemán hasta esta señora que no conoce la vergüenza ni la moral eh, se han convertido en los pactistas por excelencia. ¿Cómo se van a decir que son compositores? A ver dónde estaba el PLC votando en contra o absteniéndose de votar, por lo menos en esa iniciativa de hoy, que es una bofetada una para la juventud nicaragüense que ha sido. Eh, asesinada, encarcelada, torturada, desterrada, desnacionalizada. ¿Dónde estaba el PLC? Pero ella agrega con todas con toda las con, con toda la fauces que hay gente que no le gusta que dice que el PLC es oposición. No es, que, no es que no nos guste, es que simplemente es una mentira y hay que decirlo. Usted es una mentirosa, usted es una embustera y usted es una servil de la dictadura. Nada más que en lugar de ponerse camisa roja y negra, se pone una roja. Pero vergüenza no la conoce. Hay que decirlo a altas voces, aunque a muchos no les guste decirlo. El PRC es el principal partido político de oposición en Nicaragua. Que estemos claros. Es que el nivel de, de vergüenza que hay en Nicaragua hoy día es... Es enorme, galáctico realmente, definitivamente. El doctor Alfonso Oviedo Reyes y su equipo de American Immigration Bureau. Recuerde que son ellos quienes le ayudan a resolver su problema legal migratorio marcando el 305-221-6433 o escribiendo a oviedoimmigration.com. Quiere ir a la oficina directamente, 8370 West Flagler Street, en la suite número 108. Su problema de asilo, refugio, su solicitud de permiso de trabajo reunificación familiar, su trámite para residencia, para ciudadanía. Necesita que lo representen ante una autoridad migratoria, eh, un juez eh, estatal, un juez federal, la Corte Suprema de Justicia. Ahí está el doctor Oviedo Reyes y su equipo para tomarlo de la mano y eh, representarle como usted se lo merece. Si no le ayudan ellos a resolver su problema legal migratorio, nadie más podrá hacerlo. ¿Cómo van? Los me gusta, doña Díquel. Cuénteme, cuénteme, ¿cómo vamos con los me gusta? Dice doña Dickel que a esta hora hemos alcanzado, hemos alcanzado, ¿cuánto? 370 me gusta, pero vamos bien, vamos bien, vamos para arriba con los me gusta. Ayer el expresidente Trump llegó eh, a Milwaukee a... Ser investido como el candidato del Partido Republicano. Veamos el momento en el que ingresa al escenario con eh, la oreja derecha cubierta con una venda. Este Strong, es después del atentado del pasado eh, sábado, notable que el servicio de seguridad secreta eh, apartó a las mujeres y solamente varones estaban ayer en eh, el evento y la ovación para el expresidente de los Estados Unidos ayer fue estruendosa cuando entró al escenario y fue nominado como candidato a la presidencia por el Partido Republicano. Sí, señor. Increíble porque Trump dijo que tenía golpeado un brazo y en la primera entrevista que brindó dijo, también contó detalles de los momentos de angustia, ¿verdad? Y, y, y lo que sintió una vez que eh, estaba en el suelo, sabido de que su oreja había sido impactada por un proyectil, ¿verdad? Eh, disparado a, a unos metros de distancia. Y eh, se dice, ahora hay información relacionada con eh, planes de iraníes para acabar con la vida de Trump. No tiene nada que ver el atentado del sábado con esto. Pero eh, ustedes recuerdan que fue en la administración de Trump que eh, eh, uno de los eh, jefes de la Guardia Revolucionaria iraní eh, fue a, abatido ¿verdad? por órdenes de Donald Trump. Y se dice que los iraníes están buscando de cualquier manera cómo vengar eh, la muerte de este eh, líder de las tropas de la dictadura iraní y que tenía en sus planes acabar con la vida del expresidente, y por tanto se ha redoblado con más fuerza, con mayor seguridad, en los entornos en donde está caminando el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Vamos a hacer la pausa comercial, y venimos con eh, Lester Alemán, para hablar casualmente del decreto aprobado hoy por la Asamblea Porcina, que declara a la juventud como patrimonio nacional. Hágase Patreon antes de ir a la pausa, ya tenemos más Patreon. Más tarde les voy a dar los datos, pero hágase Patreon www.patreon.com combos Recuerde que juntos podemos romper el muro de la censura que los dictadores Ortega y Murillo han querido imponer en nuestra querida y sufrida Nicaragua. Juntos debemos de luchar contra el apagón informativo y usted puede ser un patrocinador directo de este programa. Así que le agradecemos desde ya que se sume a la familia de los Patreons. Y denle me gusta. Al programa con sus me gusta siempre nos ubica dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Cada uno de sus me gusta lo apreciamos muchísimo, por eso siempre le estamos invitando a que se sume a esta dinámica. Pausa comercial y volvemos con Lester Alemán. ¿Qué es la familia Multiservices? Somos una empresa que ofrece a todos nuestros clientes una asesoría de confianza para todas sus necesidades fiscales o financieras. Servicios que ofrecemos. Taxes, cargas de puerta a puerta a Nicaragua, inmigración, agencia de viajes y paquetes turísticos. De experiencia sirviendo a toda nuestra comunidad latinoamericana desde cualquier parte de los Estados Unidos en nuestras oficinas de Miami, Florida. ¡Hola amigos! Ya saben, es el mejor sorbo informativo. Denle me gusta. Comparta y suscríbase al canal de Café con voz Nicaragua y recuerden que no hay mañana sin café. Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos. Cada día es diferente si puedo escuchar tu voz, pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos. Un buen café. Ay. Es café con vos. Es café con vos.